Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les quiero mostrar un poquito de lo que son mis vacaciones. Estoy en la costa de Guerrero, Ixtapas y Guatanejo y me encuentro hospedado en el hotel Sunscape. Es un hotel de 5 estrellas. Les voy a ir mostrando un poquito. Voy a almorzar. Ya me levanté un poquito tarde, ya pasa de las 10:30 de la mañana, pero el objetivo de este viaje es descansar, divertirme y disfrutar. Así es que pues acompáñenme, les voy a mostrar un poquito de cómo es este almuerzo en este hotel 5 estrellas. Es tipo buffet, tú puedes servirte lo que tú quieras, hasta las veces que tú quieras, sin ningún problema. Y como ya realicé el pago, ya no tengo que pagar más ahí. ¿Qué creen amigos? No me dejaron grabar. El día de ayer estuve grabando algunas tomas con el celular, pero el celular se me descompuso. Entonces pues tomé la cámara para seguir grabando, pero como la cámara es mucho más grande, pues tuve que pedir permiso para entrar a los restaurantes. No quería exponerme a que me dijeran, oye, no puedes grabar o cualquier cosa. Entonces fui a pedir permiso y me dijeron que no hay permiso para grabar, que por derecho a las otras personas. No iba a grabar a las personas, iba a grabar la comida, pero igual pues no hay problema. Otra de mis ideas, traigo cargado el dron porque yo pensaba de aquí echarlo a volar y hacer una toma de hola amigos y aventar el dron lejos, boom, hasta allá para que se vieran en dónde estoy hospedado y qué bonito es esta vista. Pero pues ni modo, tampoco puedo volar el dron, vine cargando de en vano, pero pues no pasa nada. Con lo que grabé ayer y poquito de lo que voy a grabar hoy, que solamente me dijeron en los restaurantes no, en todo el hotel sí. Vean, esta es la vista de mi habitación. Según era doble vista al mar, pero vean esta porquería. Se atravesó ese maldito muro. Esta es la vista de mi balcón, vean. Aquí estoy en el balcón, tengo vista al mar, pero también estoy limitado por el mismo edificio. Esto es algo que no me gustó el edificio. Según yo compré las habitaciones con doble vista al mar y pregunté, oye, ¿qué es eso de doble vista al mar? Me dijeron, vista total. Y se me hace que esto es vista parcial al mar. Entonces, cosa mal para el hotel. Que no dejen grabar, cosa mal para el hotel. Hubo una noche mexicana el día de ayer que de verdad, no, Dios, diría un amigo maestro. ¡Ay, Dios! Pero en lugar de que esa expresión sea algo positivo, algo sumamente negativo. Desde mi punto de vista, una noche mexicana horrible, que hace quedar muy mal a México. De comer mexicano, habían el mole, que pues estaba más o menos rico, pero nada más había pierna y muslo. Y la verdad es que a mucha gente no nos gustan esas piezas, nos gusta la pechuga y debería de haber con pechuga. Otra cosa mexicana que había eran tacos de birria. Estaban ricos, pero ni siquiera había cebolla ni cilantro, como que tampoco me gustaron. Había sopa tarasca, que es de mi comida favorita. O sea, está pasable, pero no estuvo muy rica. El show muy bonito, en el show se la rifan, la verdad, pero al momento que representaron a Michoacán no pude grabarles porque en ese momento mi celular ya se había acabado la pila. La danza de los viejitos, que fue la representativa de Michoacán, los bailarines traían botines en lugar de guaraches. Eso es imperdonable. La danza de los viejitos va con guaraches. El objetivo es que suene el zapateado y ahí pues no sonaba nada. Y los viejitos no bailaban tan bien como los de Michoacán, pero pues es entendible, estamos en Guerrero y ponen en primer lugar su estado antes que los estados vecinos, pero pues mínimo nos tomaron en cuenta. No me gustó en lo absoluto. Si alguien del hotel Sunscape está viendo este video, los invito a que vayan un sábado al Holiday Inn, está aquí a un lado. El Holiday Inn es un hotel de 4 estrellas, me parece. Ahí estuve hospedado y la noche mexicana de verdad deja bien parado a México con los extranjeros que están en el hotel. En esa noche mexicana tengo un video, incluso los invito a que lo vean. Les dejo un enlace para que vayan a verlo. Vean el por qué fui a pedir permiso para grabar en el restaurante. No iba a pasar desapercibido. No es lo mismo que yo anduviera grabando con el celular, mi platillo, y ahí no dice nada. No estoy violentando la privacidad de nada. A lo mejor ni me dejaban entrar con ella al restaurante, o a huevo que me iban a llamar la atención. Aquí mismo en el hotel está esta parte de snack, que es este carrito que está acá atrás. Está a un costado de la alberca y aquí te dan hamburguesas, pizza, hot dogs, papas a la francesa y hay una barra para pedir bebidas para niños. Y también hay nachos.
Ah, también te dan nachos. Aquí este es un restaurancito que puedes entrar. Te vamos saliendo de la alberca, estamos mojados. Aquí sí puedes entrar mojado, porque en los otros restaurantes no, solamente pues, seco. Pidió Luis una hamburguesa. Sí, nada más que capsup, carne y pan. Y lo que yo pedí, pues es una hamburguesa. Tiene su capsup, jitomate, pepinillos, lechuga, carne y pan. Los pepinillos, la verdad, nunca en mi vida los he probado, no se me antojan. La hamburguesa sí. La hamburguesa está rica. Para ti toda la comida está rica. Me gusta comer. Y para ti ninguna comida está rica. El niño que solo come tacos de chorizo, también come hamburguesas con pura carne y en caso. El único lugar en donde he visto que la milanesa está más grande es el pan. Diré en una patrocinante. Para mí esto solamente es un puntal. Los que no saben qué significa un puntal, es algo que decía la gente de antes, sobre todo en Tierra Caliente. Como decir un tentempié. Como comerte algo para aguantar el hambre. Estoy echando un puntal porque ahorita voy al restaurante bien a comer bien. A reponer los 5 kilos que bajé en noviembre. En el desayuno duramos como 2 horas solo por él. Como hay barra libre, acaba todo. Tengo que aprovechar. Pagué 6,000 pesos. Por 3 noches y 4 días en el hotel, todo incluido. ¿De qué refresco te gusta, Luis? Manzana. ¿Y por qué te va a servir Yoli? Ahorita estamos en el lobby. ¿A dónde vamos, Luis? Al cuarto. A la habitación. ¿En qué piso estamos? En el penúltimo. En el piso 19, vean. Fíjale, Luis. Luis, si nos ponemos a brincar. ¡No, Benzo! ¡Tú estás bien gordo! Tú te espantas, amigo. ¿Estás bien panzón? Nos vamos a partir la mandarina. ¡Ay, güey! ¡Ay! Ahora vamos a la habitación. Esta es la llave para la habitación. Nada más la mete uno aquí. La sacas. Bienvenidos a mi habitación. Tu entrada está esta cosa que es como un switch. Que si metes tu tarjeta, activa la luz y activa el clima. Y vean, esta es la habitación. Tiene 2 camas matrimoniales. Este que es como un tocador con su espejo, su pantalla. Este que es como un buró doble. Y aquí hay un mini comedorcito por si pide servicio a la habitación. Empezamos a abrir. Piso 19. Ahí está, miren, la vista que tenemos. Vista al mar y al hotel Emporio. Acá a un costado está pues toda esta zona comercial de Ixtapa. Ese edificio que está allá, ese es el Holiday Inn. Es el hotel donde grabé una boda. Vean, ya ahí abajo no se alcanza a apreciar. Están preparando la noche mexicana. El día de hoy es noche mexicana. Y acá está mi hotel. Este es donde va a ser la noche mexicana de mi hotel. El hotel en el que estamos hospedados es el Sunscape. La habitación está muy bonita, la verdad sí me gustó. Tenemos un frigobar en la habitación, en la cual hay 3 refrescos. Este es un agua Yoli, un Fanta y una Coca-Cola. Y 3 cervezas. Tres, y son Corona. Coronita extra, eso me agrada. También hay 3 botellas de agua. Aquí mismo en la tapa hay para que destapen la chela. Vean. Y pues salucita. Es la cerveza que yo tomo, cerveza clara. ¿De cuántos grados centígrados queremos que esté la habitación? Lo menos es 16 grados. Lo máximo 32.
32. Hay dos cuadritos muy bonitos aquí en la habitación. Ahí está un módem porque tenemos internet en la habitación. Cada cama tiene tres almohadas y esta otra. Hay un despertador, te ponen rollo de papel, teléfono. La verdad sí me gustó. Hay un closet luego en la entrada en el que hay otra almohada por si necesitas de una más. Esta que es una cobija por si tienes mucho frío. Una caja fuerte en la que guardas tus cosas de valor. Aquí están las llaves del carro, cartera, una cadenita, la computadora, disco duro, una cartera y la cámara. No encontré plancha, se supone que en todas las habitaciones debe de haber una plancha. Lo que sí encontré fue una secadora. Secadora de cabello. A mí no les importa mucho, pero se los voy a mostrar porque a mí sí me gustó. Está para encender la luz. Aquí de frente, luego, está este lavamanos. Tenemos una toallita, servilletas para secarte las manos. Todos los días te dejan un jaboncito de estos para lavarte las manos. Un jabón líquido. Acá hay otra secadorcita que no sirve. No sé por qué la dejaron. El agua me gusta cómo sale. Muy fuerte. Agua caliente todo el tiempo y agua fría. Todos los días te ponen tres toallas. Acá está la regadera. Tiene su cancelito para que no se moje todo lo demás. Te ponen esta toalla para que la extiendas en el suelo tipo tapete y que cuando salgas de bañarte pues no hagas un mojadero. Tenemos una cafetera, te dejan un paquetito de estos diarios para que tú te prepares tu café, dos tacitas, dos vasos para que te sirvas agua. Y aquí está esta hielera, que no sé para qué la dejan si no hay hielos. Algo que me gustó muchísimo es esto, que hay cajones aquí abajo del tocador para que guardes tus cosas y no tengas un desmadre. Acá hay espacio para que guardes tu calzado. Ahorita lo que estamos es preparándonos con los gogles para ir al mar, meternos un ratito a gusto. ¿Te gusta el mar? Sí. ¿Le gusta la pura orillita? No es cierto. No se mete más dentro porque es una niña. Cierto. Ah, no es cierto. Mira. Oh, ya, me rindo. Ah, ya. Vean cómo me maltratas. ¿Qué? ¿Sabe horrible? Sí. Nunca tomen alcohol. Vean, este niño va a vomitar. Ni la probaste. Esto que se ve aquí es un bar en la alberca donde tú puedes pedir las bebidas que tú quieras. Es algo que me ha gustado mucho de este hotel, que tiene una gran cantidad de opciones en bebidas cocteleras, cerveza y varias cosas más. ¿Sí o no, Luis? Y hoy amaneciste crudo. No tomé. Este es otro lugar para poner las sandalias, las chanclas. Luis, haz el paro de ponerlas. Nada más quítate la arena y ya te metes. Vean. Sin problema. Tengo a mi gato que las pone. Aquí a la orilla del mar hay estas que son como pues palapitas que te dan sombra y puedes venir y apartar un camastro con tu toalla y pues acostarte. Mientras estás aquí en estos lugares tomando el sol, hay meseros dando la vuelta y le puedes pedir michelada, vaso de agua, de refresco, cualquier tipo de bebida y te la llevan hasta ahí sin ningún costo. Obviamente si estás en un plan todo incluido. El día de ayer hubo una boda muy bien decorada, el día de hoy hay otra boda, pero está como más sencillita, no sé por qué. Bien, vamos a pedirle a todos los invitados que se pongan de pie y les brindemos un fuerte aplauso a los novios, por favor. La verdad es que a mí me encanta venir a este tipo de hoteles así en plan todo incluido, porque te olvidas de todo, te despreocupas, vienes y te relajas y es algo que toda la gente se merece, la verdad. Hasta ahora en el mar me encanta porque ya no pega el sol tan fuerte y vean nada más que vista. Luis, tú acabas de rentar una moto acuática hace ratito, ¿no? Sí. ¿Y en cuánto pagaste? 600. ¿600 pesos por cuánto tiempo? La media. ¿Y estuvo padre o no? Sí. ¿Te gustó? Sí. Lo llevaron para allá. ¿Lo repetirías otra vez? Sí. Mañana.
Oigan, el mar está súper calientito, ¿eh? Aunque es invierno, el mar está bien calientito. Uno se imaginaría que el mar en esta fecha debería estar helado, pero la verdad es que no. El mar está muy, muy calientito. ¡Está fría! Luis, levántate. Ponte de pie, hermano. Me encanta a mí el mar en esta hora. Está bien calientita, de verdad. Entre más me meto, por lo regular siempre se siente bien solo frío, pero aquí ni más, está todo bien calientito. ¡Ouch! De los hoteles que yo he visitado aquí en Ixtapas y Guatanejo, así en plan todo incluido, hay 2 5 estrellas. Este que es el este que es el Sunscape y el Barceló. La verdad, más o menos ahí se dan un tiro. En algunas cosas me gusta más el Barceló, en otras me gusta más el Sunscape, y otros un poquito más económicos que son de 4 estrellas, es el Qualcomm. Este también está bonito y pues más económico. Y el Holiday Inn, en el que les digo que grabé una boda, si no han visto el video, en un enlace en la descripción y aquí arriba para que puedan ir a verlo. Para los que no sepan, el mar es de las cosas que más me gustan a mí en la vida. ¿En la moto los llevaron a dar un rol a la zona lujosa? Sí. Qué bien. Es muy padre venir a estos hoteles, ya que puedes estar un rato en la alberca, otro rato en el mar, en el restaurante que tú quieras, en la habitación. Aquí mismo hay un jacuzzi al lado de la alberca, agua calientita, a gusto. Es muy bonito. Lado de la alberca principal está este jacuzzi que solamente es para adultos. El agua está súper súper calientita, 36 grados centígrados, ideal para esta hora que ya se hizo de noche. Están a punto de cerrarlo, cierra a las 7 de la noche, faltan yo creo que 10 minutos más o menos. A gusto, la verdad, aquí sí está como para estar descansando un buen rato. Aunque lo recomendable es no durar más de 10 minutos dentro del jacuzzi. Ya voy a mi habitación para bañarme y bajar a la noche mexicana. El día de ayer me iba a servir una sopa tarasca. No había tazones, no había en qué servirte la sopa tarasca. Le pedí al mesero, disculpe, no hay bolsa, enseguida le traigo. ¿Saben cuánto tardaron en llevarlos? Fácil unos 7 minutos yo ahí parado como un tonto esperando los bols para poderme servir mi sopa tarasca. La verdad sí me molestó, además de que estaba un poquito molesto porque pues mi celular se descompuso, se apagó y pues ya. Y ya que me logré servir mi sopa tarasca, ya ven que lleva tortilla, totopos. Esa tortilla a mí me gusta mucho que quede crujiente, entonces ya me la sirvo y busco las cucharas. No hay malditas cucharas, qué pinche servicio, eso es... Ay no, de verdad, eso me molestó bastante. Luego, el día que llegamos también, el de la entrada en el estacionamiento, ni siquiera buenos días, bienvenidos, pasen ustedes. Nada, nada de amabilidad. Muy mal por esas personas que laboran aquí y no tienen una actitud de servicio. También cabe resaltar que sí hay personas muy amables. El día de ayer estábamos en la orilla del mar en un camastro y el mesero que estaba llevándonos las bebidas, extremadamente sonriente, muy amable, muy atento, muy rápido. Bien por ellos, bien por el hotel y contratar gente de ese tipo. Mal por los que no sonríen, mal por los que atienden mal, mal por los que son groseros, mal por los que no te atienden. En fin, quería comentarlo. Y bueno amigos, aquí concluyen mis vacaciones. Es poco lo que les compartí, ya que me dediqué totalmente, como se los dije, a descansar y a divertirme. Les agradezco mucho por haber visto este video. Ustedes también dense sus vacaciones, relájense, disfruten, salgan, viajen,
conozcan, aunque se tengan que endeudar poquito, igual yo lo hice, yo me endeudé con este viaje, pero vale la pena la verdad. Nos vemos pronto amigos, no se olviden que me apoyen muchísimo dándole like, compartiéndolo, comentando, pero sobre todo, sí, suscribiéndote. Sígueme en todas mis redes sociales como Memo Royce, Twitter, Facebook e Instagram. Nos vemos pronto. Adiós.